La entrega de este trabajo podría ser la historia de un resultado anunciado, o bien un proceso de investigación basado en la metodología científica un tanto ocioso, ya que al parecer todos suponen conocer la respuesta de lo que nuestro estudio de esta semana nos refleja. Pero nada mejor que la seriedad en la aplicación de un proceso realizado bajo la metodología de encuestas con una población objetivo, es decir, un público específico seleccionado a través de un cuestionario de 5 preguntas, de 4 opciones múltiples y de una respuesta abierta, sustentado en un muestreo de 268 personas, mujeres y hombres ligados a los medios de comunicación en cualquiera de sus múltiples formatos. Y compartiéndoles un poco de la historia para la realización del mismo, a partir del día lunes 15 de mayo, encontramos la participación inmediata, decidida y, más allá de todo, muy colaborativa por parte de todos los compañeros comunicadores, externándonos ideas, sugerencias y aportaciones, lo cual NB Periodismo de Investigación agradece profundamente y reitera la amistad y suma de esfuerzos con todas las personas que ejercen el periodismo de forma independiente o a las empresas que representan. Pasando a los resultados, que en esta ocasión no requieren de la menor interpretación, aquí los números y estadísticas. Al preguntar si alguna vez la encuestada o el encuestado había recibido algún tipo de amenaza, encontramos que 3 de cada 4 sí lo han sufrido, en mayor o menor medida, de esta lacerante y abominable manera de actuar, lo que porcentualmente nos da un 75% de periodistas maltratados de esta forma. Se expusieron en la encuesta los últimos 6 gobernadores del estado. Cabe destacar que no se agregó a Flavino Ríos por el corto periodo que asumió en el cargo. De las opciones encontramos un 46.34% de periodistas que mencionan a Cuitláhuac García Jiménez como el más represor en el tema de libertad de expresión, seguido por Javier Duarte de Ochoa con un porcentaje de un 24.39% y en tercer lugar a Miguel Ángel Yunes Linares con un 18.29%. Al realizar la misma pregunta, pero respecto a los secretarios de gobierno de las mismas administraciones, encontramos que el secretario que lleva el porcentaje más alto como represor de la prensa es Eric Cisneros Burgos, con un impresionante 73.17%, en donde las y los encuestados lo colocan como el secretario de gobierno más represor en temas de libertad de expresión, seguido de Eric Lagos Hernández con un 10.98%. Y con una distancia porcentual considerable, encontramos a Gerardo Buganza Salmerón con un 4.88%. Al preguntar sobre la funcionalidad y calificación que le dan a las dependencias, asociaciones y agrupaciones que existen para el apoyo a periodistas, encontramos un terrible 5.74 de calificación global. Es así como se desglosan las siguientes calificaciones. A Artículo 19 le dan una calificación de 7.27. Periodistas sin Fronteras, 7.21. Instituto Internacional de Prensa, 6.09. Comité para la Protección de Periodistas, 5.12. Mecanismos de Protección de Periodistas, 4.83, teniendo como un dato muy destacable que la CNDH es la que menor calificación recibió por parte de los encuestados, con un 4.45 de calificación. Y para cerrar boca, al preguntar el motivo por el cual los periodistas consideran por qué se vive este lacerante infierno, las 4 respuestas que expresan, que en realidad se engloban en la misma acción, son corrupción, impunidad, la responsabilidad del gobierno y la intolerancia, entre varias más, que ustedes pueden ver y analizar en la liga de este video. Para NB en Investigación, Mauricio Cuevas Galloso.